¿Recuerdas esas historias que te contaban de pequeño? Las aventuras de hermosas doncellas y valerosos héroes. Pero realmente vivieron felices para siempre al final. Este es el mundo olvidado de la biblioteca, una prisión donde alberga un ciclo eterno de historias que nacen y mueren con sus páginas, y en donde yacen estos personajes de cuentos de hadas, sus anhelos, sus emociones e incluso sus enfermizas mentes corrompidas le han dado una oportunidad en este nuevo mundo, de salir de sus historias y alcanzar un nuevo futuro. ¿Qué les deparará ahora que han entrado a un sitio lleno de oscuridad? El capricho de una vanidosa hechicera que no fue invitada a las festividades del reino terminó en una maldición hacia la joven princesa. A la edad de 15 años hincará su dedo con una aguja y perderás tu vida, declaró con odio la hechicera. Sin embargo, las magas de buen corazón que atendían a la misma festividad, sabiendo que la maldición era irrompible, añadió una condición para salvarla. Ella no morirá, dormirá por 100 años hasta que el verdadero amor llegue a despertarle, declararon. De esa forma, la hermosa y delicada princesa se salvó de una muerte segura. ¿Pero qué pensaba ella al respecto? Todo era molesto. Ella amaba descansar, anhelaba vivir dentro de sus sueños, ansiaba poder dormir acurrucada a sus cobijas y abrazada por su almohada por toda la eternidad. ¿Por qué solo 100 años?, decía la bella durmiente. ¿No pudieron ser 200 o hasta 1000? El mundo fuera de sus sueños era tan fastidioso e irrelevante. Sin embargo, tanto aquel extraño príncipe que quería interrumpir sus sueños, como los demás habitantes del reino, querían alejarle de su mundo perfecto, no la dejaban en paz. Fue así que se embarcó en una aventura, en búsqueda de encontrar el lugar perfecto para un descanso eterno. La pequeña chica, con un hermoso parecido a una muñeca de porcelana, abre sus párpados levemente mientras su pequeña boca saca un ligero bostezo. No quiero salir de la cama, quisiera dormir por siempre y para siempre, pero está ese príncipe que siempre se interpone en mis adorados sueños, menciona con angustia. Sin embargo, ella lo entiende. Si comienza este viaje, podría conocer a su autor y pedirle que adapte su cuento para poder tener un sueño ininterrumpido que perdure por milenios, sin importarle que la vida de los demás sea el sacrificio para poder dormitar. Sin duda, la joven princesa goza de un rostro angelical, mientras se sumerge en su profundo descanso, claro está. Pero al instante en que alguien la despierta, un enfurecido demonio puede hacer aparición. Sin embargo, las pesadillas no saben eso y se han atrevido a sacarla de su confortable descanso. Que los cielos nos protejan cuando la ira de la pequeña se haga presente por haberle activado sus 5 sentidos. ¿Ocóstano, tare? Kishin, Anki. Ryokai, shike. Ato, okosaseta anata tachi mo shike. Extremadamente exhausta, la bella durmiente aún no puede descansar. Las molestas pesadillas le rodean en cada instante. Cada paso trae nuevas alimañas que le hacen su vida imposible de encontrar su merecido descanso. ¿Por qué?, se pregunta constantemente. ¿Por qué no me dejan dormir? Me muero. Netai toki neru. Tatakattara neru kara ne. En sus sueños, la princesa puede ir a lugares fantásticos, comer delicias increíbles, incluso imaginarse siendo alguien más, un poderoso gobernante, una simple campesina, un poderoso guerrero, incluso un galán príncipe. Siendo así, ¿por qué necesitaría uno real? ¿Por qué desearía vivir en un mundo aburrido y poco interesante? Incluso dormir dentro de sus sueños es posible, y es su gran afición. ¿Pero por qué siempre la molestan esas irritables pesadillas?
Después de desplegar su ira y fuerza ante el pecado de mantenerla despierta, todo queda en silencio. Una masacre ha terminado a su alrededor y se ha convertido en el lugar ideal para tomar una siesta. La perezosa niña descansa en paz. Una adorable jovencita se encuentra cruzando un profundo bosque para entregarle regalos y bocadillos que su madre le pidió le llevara a su abuelita, la dulce Caperucita Roja. Sin embargo, en el camino, Caperucita fue atraída por un lobo que le prometía toneladas de diversión con sus juegos, pero primero tendría que llevarle con su abuela. Ansiosa por disfrutar del misterioso entretenimiento, Caperucita aceptó solo para ver el lobo devorar a su abuela y luego comérsela a ella de un solo mordisco. Contrario a lo que podríamos pensar, Caperucita no se encontraba asustada. Al contrario, había descubierto el verdadero significado de la diversión: muerte, sangre, vísceras y violencia. No hay nada más emocionante, no hay nada más excitante ni nada más divertido que la sensación de experimentar la muerte de primera mano. Desde dentro del estómago del feroz lobo, Caperucita sale, anhelando seguir jugando con más violencia y brutalidad que nunca. Pero el lobo yacía muerto con el estómago destrozado, dejándola en completa insatisfacción. El hedor de la sangre, los sonidos del caos, los llantos de agonía, una escena salida del mismísimo infierno. Pero eso es lo que veía Caperucita, y ella no podía contener la emoción de todo lo que presenciaba. Más sangres, más gritos, más heridas, más desmembramientos. Este era su paraíso. Pero si quería seguir disfrutándolo, necesitaba de su autor para que escribiera un cuento acorde a sus necesidades. Sin embargo, la forma de jugar de Caperucita era extremadamente brusca y dominante. No había nadie que pudiera soportar mucho tiempo con sus juegos, que incluían quemarlos vivos, desmembrarlos rápidamente y machacarlos hasta quedar como papilla. Sin embargo, su rival, aunque poderoso, no resistió por mucho tiempo las brutalidades y técnicas que solo una asesina tan increíblemente diestra como esta niña podría procesar. Pero tal vez había una última esperanza. La representación de sí misma que estaba frente a ella podría ser el candidato perfecto que soporte sus extremos juegos. Es excepcional la manera en que ambas jugaban, cortándose con rápidos espadazos, rompiéndose huesos al instante con mazos de enormes tamaños y ardiendo parte de sus cuerpos con las abrasadoras llamas mágicas. Sin embargo, todo llega a su fin y Caperucita finalmente agarra su clon del cabello para tener acceso a su cuello y cortarle la garganta mientras sus ojos enrojecidos, borbotando sangre, son acuchillados sin clemencia. Sin embargo, el clon de Caperucita, con una coqueta sonrisa antes de morir ahogado en su misma sangre, le agradece por haberle dado el mejor tiempo de su vida. En este mundo, los encuentros nunca son fortuitos. Un misterioso destino une el camino solitario de dos almas para que demuestren su supremacía. Una doncella que ama el caos y anhela los escándalos inmiscuidos con violencia, va a cruzarse con otra que busca la tranquilidad para ser rodeada de un agradable silencio. Viendo a su presa de frente y totalmente somnolienta, Caperucita prepara su arma para un despliegue de violencia sin igual. Sin embargo, su oponente, tan apacible y durmiente, muestra sus espinas para detenerle antes de que se pase de la raya. Una fuerza imparable que destroza todo lo que atraviesa su camino con extrema brutalidad, y una defensa inamovible que aniquila a todo aquel que interrumpa su descanso. Sin duda que un choque entre ellas
sería una colisión magistral sin precedentes, pero fueron sus enemigos los cuales sirvieron como testigos de este despliegue de poder sin igual. Después de la última estocada, la Bella Durmiente desaparece de los ojos de Caperucita Roja sin un rastro a las cercanías. Aliviada y exhausta por tan precoz encuentro, la pequeña concilia un sueño profundo nuevamente, mientras que triste y solitaria, la Capucha Escarlata anhelaba un poco más de tiempo de diversión entre ambas, algo que posiblemente no sucederá muy pronto. Mucho tiempo atrás, vi a un hombre cortador de bambú, sirviendo su propósito para traer alimento a su hogar. En su labor diaria, un evento inconcebible experimentó. En uno de estos bambú, una pequeña bebé tan chica como su pulgar irradiaba de vida y ternura. El hombre la llevó a su casa llamándola Nayotake no Kaguya Hime, traducido como la brillante princesa de la rama de bambú. Kaguya crecía con amor y lujosos cuidados, gracias a la suerte que su presencia le traía a su familia, llegando a vivir en un enorme hogar lleno de sirvientes que harían todo lo que ella quisiese. Rápidamente su exuberante belleza y refinada figura hizo que hombres de todos los rincones de las tierras del sol naciente codiciaran su mano en matrimonio. Sin embargo, Kaguya les miraba a todos y eran débiles. Ella necesitaba a alguien que rompiera esa aburrida rutina de ser tratada como un tesoro. Necesitaba a alguien que la humillara, la despreciara, la golpeara, la subyugara, la tomara por fuerza y no le diera ni un solo ápice de clemencia mientras satisfacía sus necesidades en contra de su voluntad. Ese anhelo incontrolable de llegar al éxtasis luego de una tortura monumental era algo imposible con los hombres que la visitaban. Fue así que antes de partir hacia la luna, decidió embarcarse en una travesía en búsqueda de aquel que le ayude a alcanzar sus más altos placeres. Viendo hacia los cuerpos celestes del estrellado cielo, Kaguya reflexiona preguntándose dónde pertenece realmente, qué es lo que los demás esperan de ella. Rápidamente se niega a seguir expandiendo en ese sentimiento. Lo único que necesita es seguir su corazón y cumplir su deseo, revivir a su autor para que su historia esté llena de su propio sufrimiento. Kaguya solo desea el sueño que toda señorita en su vida habría anhelado: casarse con un apuesto caballero que le cumpla todos sus caprichos, que la golpee hasta que le rompa sus huesos, que la ate hasta dejarla inmóvil, que la tome con sus enormes brazos y se aproveche de todas las maneras inimaginables hasta subyugarla. Pero su anhelo es imposible, ya que sus enemigos son extremadamente débiles. Sus garras apenas las pellizcan, sus colmillos nomás le masajean su piel. ¿Por qué no hay nadie que sea más fuerte que ella y la pueda torturar? Tal vez el dragón que se aposenta frente a sus ojos con esa amenazadora flama sea el rival que buscaba y pueda llenarle de excitación. Sin embargo, las poderosas flamas se extinguieron con rapidez, y los llantos de gozo se han convertido en angustia. Su enemigo no había podido castigarla lo suficiente para sentirse torturada. Tal vez la última oportunidad que tiene es con la hermosa y agraciada figura que se presenta frente a ella. Sin poder creerlo, la mismísima Kaguya le arreta en una lucha a muerte. La ganadora seguiría con vida, y la perdedora puede que llegue al orgasmo de un magistral despliegue de sufrimiento. Ambas parecían una geisha en pleno apogeo, movimientos tan delicados, precisos y bellos.
pero en vez de adornados con abanicos o tazas de té, eran espadas aserradas y longevas lanzas, manufacturadas especialmente para arrancar la piel, triturar los huesos y desgarrar los órganos. Sin embargo, el combate tendría que llegar a su fin. El doppelganger de Kaguya muere con una sonrisa llena de satisfacción en su rostro, mientras que la princesa, frunciendo el ceño, se dice a sí misma: ¡qué injusto! Yo quería sentir ese tormento. Kaguya está dispuesta a abrazar la oscuridad de sus retorcidos deseos y traer de vuelta a su autor, ya que él es el único que puede torturarla a gusto y placer. En el taller del talentoso carpintero Geppetto, resguarda su obra maestra, un títere que pareciera esculpido por las manos de las deidades, su nombre Pinocho. La marioneta, en un acto de misericordia por el solitario anciano, cobra vida con la ayuda de las diosas estelares. Esta diosa le comenta al joven de madera que si se portaba bien y no decía mentiras, pronto se convertiría en un niño de verdad. Sin embargo, la alegre apariencia de Pinocho solo permanecía porque alguien le había dicho qué debía hacer. Por dentro solo era un recipiente vacío, hueco, sin ambiciones, sin deseos, sin necesidades. Solo la nada podría describir una mente tan oscura. La dependencia de Pinocho era tan extrema que no podía tomar una sola decisión por sí mismo, y siempre existía alguien que se aprovechaba a pedirle algo extremadamente grotesco y malvado. El buen Pinocho ni siquiera conocía el bien y el mal, solo un abismo de absolutamente nada. Pinocho nuevamente se pierde, ahora en un tenebroso mundo que le infunde con miedo. No sabe qué hacer, no sabe a quién pedirle ayuda, pero la voz de la horrenda figura de su bastón empieza a conversar con él. «Mátalos, viólalos, destrúyelos», le decía repetidamente. Pinocho no deseaba hacer ninguno de estos actos, pero sabe que no tiene más de otra que seguir las instrucciones. Después de todo, no hay nadie más a quien depender, y si quiere que el autor le regrese a su hogar, tendrá que tomar las vidas de sus contrincantes. Un títere sin titiritero. Las cuerdas que siempre le han impulsado sus movimientos se han perdido, y Pinocho no tiene nadie más en quien depender más que en la barbarie de su bastón. Su bastón gusta de decapitar a pesadillas que se han rendido, a partir en dos a aquellas que solo están agonizando, a masacrar a las pequeñas e incapaces de defenderse. Sin embargo, para Pinocho, eso está bien. Es su bastón el que lo hace. Él solo está siendo guiado por los deseos de alguien más. Pinocho se percata que realmente se ha convertido en un niño de verdad en este mundo. La hada color turquesa le había prometido convertirlo si se portaba bien. ¿Será que masacrar la vida de los demás es portarse bien? Al fin y al cabo no importa. Lo único que tiene que hacer es seguir las instrucciones de su vulgar bastón, el cual está urgido de acabar con un clon del mismísimo Pinocho que intenta retarles. Ambos títeres se baten en una lucha a muerte, en donde ninguno presentaba ni una pizca de motivación. El no tener voluntad propia les quitaba todo anhelo de victoria o de derrota. Una lucha gobernada por la nada y simplemente guiada por las asquerosas palabras groseras de sus bastones. Finalmente el clon de Pinocho cae al suelo. Derrotado e inmóvil, el verdadero Pinocho arremete con una extrema violencia ante el otro títere, hasta quedar como una masa irreconocible. Este arrebato de brutalidad, sin embargo, no provenía del niño, sino de su bastón, que le incitaba una y otra vez a moverse a como él le comandaba. Viendo esta horrorosa escena que él mismo ejecutaba,
El pobre Pinocho se gritaba internamente: ¿cuándo esta locura pararía? ¿Y cuándo podría depender de alguien más que no fuera de su bastón, sediento de sangre inocente? El destino no solo atrae a opuestos. En raras ocasiones, las almas de los residentes de la biblioteca logran encontrar a sus pares idénticos. Sin embargo, así como los opuestos chocan para entender sus extremas polaridades, los idénticos chocan y se dan cuenta de lo innecesaria de la existencia de alguien similar a ellos. Kaguya cruza sus caminos con el joven Pinocho, el cual rápidamente le menciona si está ahí para ayudarla a atormentarla. El joven Pinocho se sonroja y le niega su solicitud. Después de todo, su deseo es el de traer de vuelta a su autor. Ambos deciden apoyarse, ya que comparten las mismas metas. Kaguya to moushimasu. Onegai shimasu wa ne. Boku wa Pinocchio desu. Masu wa doko ni ikimashou? Kaguya-san ni kimete itadakereba. Watakushi wa meirei sareru hou ga suki nano desu ga. Boku wa dareka ni kimete morau hou ga raku nan desu. A pesar de sus obvias similitudes, Kaguya pensaba que el galante Pinocho podría dominar su existencia, pero su falta de voluntad termina siendo irritable. Por otro lado, Pinocho creyó haber encontrado a su rol a seguir, pero Kaguya está muy lejos de ser la persona confiable en quien podría depender. Ambos están tan desesperados en encontrar a otra persona quien les manipule que se les hace imposible avanzar al no poder tomar sus propias decisiones. Tan extremo es el caso que se encuentran rodeados de poderosos enemigos y su indecisión les impide dar el primer La delicada danza destructiva de Kaguya y el brutal despliegue de poder del bastón de Pinocho dejan incapaces a sus enemigos de poder hacerles frente. Sin embargo, al finalizar el combate, ambos están claros que su alianza es innecesaria. El pecado de la dependencia y el anhelo por sufrimiento los han convertido en seres submisivos. Nada puede ganar permaneciendo más tiempo juntos. Y asimismo se despiden con palabras vacías, cada uno en búsqueda de alguien que pueda completarle sus deseos.私はそのように呼ばれています。悲劇が欲しい。痛いですよね。王子様を待っていた。ずっとずっと待っていた。純潔を守り